Hola, hola, bienvenidos a mi canal, al estilo de Argelia, en donde encontrarás decoración, organización, limpieza y renovación, todo eso con estilo, pero con muy poco dinerito. Hoy en esta ocasión les voy a estar mostrando la decoración y los cambios que le estuvimos haciendo al área del coffee bar, ahí de la estación del café. Mi esposo me estuvo centrando la repisita, también estuve encargando uno para colgar las tazas del chain de color negro, así es que también estuve consiguiendo algunas cosas en tono rojo, unas cosas ya las tenía, así es que las complementé y unas cosas las compré. Acuérdense que en Temu también me mandaron una cafetera en tono rojo muy bonito, también la voy a estar poniendo ahí. Y también otra cosa, estuve comprando porque batallé mucho para encontrar tazas en tono rojo y la verdad pues no encontré ni en el Walmart ni en ningún lado, ya a última hora estuve apurada, así es que fui al Esmar. En el Esmar, yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, aquí hay un Esmar, no sé si en donde vivan aquí en la República haya otro Esmar, en Chihuahua también he visto ahí Esmar, nada más venden comida, pero a veces venden una que otra cosita de decoración. Y pues esta ocasión, miren, encontré estos, me salieron a 99 pesos, de hecho son de marca, son de marca. Me gustaron mucho porque tienen la tapa en tono rojo y con cuadritos de color verde. Me gustaron mucho, compré dos y también compré cuatro tazas en tono rojo. Me salieron a 29 pesos cada una, así es que también las voy a estar poniendo ahí. Así es que espero y que se queden hasta el final del video para que vean cómo quedó la decoración y los cambios que estuvimos haciendo. Antes de irnos al video, quería también invitar a todas aquellas personitas nuevas que están llegando a este canal, que si les gustan este tipo de videos así de decoración, organización, renovaciones y todo eso, que mi esposo y yo hacemos un gran equipo para las renovaciones, mi esposo hace mucho el trabajo de eso. Si les gustan ese tipo de videos, se pueden suscribir, le pueden poner ahí en la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba otro video. Y también si quieren seguirme por Instagram, les voy a dejar aquí mi página, también es al estilo de Argelia, o también se las voy a estar dejando allá abajito en la cajita de descripción, por si quieren también seguirme por allá. Allá subo videos cortos y también fotografías de mis decoraciones y de nuestras renovaciones. Bueno, ahora sí, nos vamos al video. Miren, este es el que compramos en el Coppel. Mi esposo me va a estar quitando estos ganchitos, nada más para poner el letrero ese que dice café. Y pues le dije a mi esposo que me quitara la repisita de acá, de esa pared, para que me la pusiera centrada al mueble, ya que acuérdense que lo tenía así cuando tenía el área del coffee bar, la tenía en esta parte, cuando teníamos la barrita ahí a un lado, y la tenía de ese lado. Pero ahora que puse el mueble, pues mejor le dije a mi esposo que si me podía poner la repisita centrada al mueble y así cambiar las cosas para que se vean de frente, no de lado. Y también, miren, esta es la que les dije que estuvimos comprando en el chain, es la que vamos a estar poniendo para ponerle más tazas. Y pues también va a ir centrada al mueble, igual que la repisita. Es en color negro y trae para 8 tazas. Bueno, aquí se alcanzan a ver poquito el cuadro ese de cuadritos blanco con negro. Primero le había dicho a mi esposo que si me ponía ese cuadro ahí y al último me arrepentí y le dije mejor ponme la repisita, porque la repisita ya me la había quitado y ya la había guardado, pero le dije que mejor me pusiera la repisa en vez de ese cuadro. Yo creo después si pongo en esa área el cuadro o lo pongo en la cocina, no sé. Bueno, aquí mi esposo ya estaba terminando, ya me había puesto el cuadro y también el de las tazas, pero después me fijé y la verdad no me convenció del todo y le dije mejor a mi esposo, ya había guardado la repisa, le dije que mejor me la pusiera ahí en esa parte, que me la pusiera centrada para poder poner la decoración que quería poner y que puse al final. Así es que mi esposo va a quitar los taquetes y los tornillos para poder poner la repisita en la otra pared.
Miren, les quise mostrar antes de la decoración. Miren, para que vean cómo mi esposo me centró la repisita, esa blanca. Acuérdense que estaba de este lado y estaba un poquito más arriba. Y me puso este, el del chain, es el que les dije. Y miren, así quedó. Ahí está el mueblecito. Les quise mostrar para que vean cómo se ve sin decoración. Acuérdense que ahí iba la repisita, ahora me la puso de este lado. Así es que comenzamos con la decoración. Miren, este es el que ya tenía anteriormente, pero lo tenía un poquito más abajo. Ahora lo voy a poner un poquito más arriba. Miren, este es el del Coppel, el que mi esposo le quitó los ganchitos. Y la verdad, pues no me quise deshacer de él porque se ve de muy buena calidad. Me encanta la tacita, se ve muy de madera. Este lo voy a poner aquí. En la repisita esta, está muy pequeña, pero le voy a poner este farol aquí. Y en este refractario le voy a poner bombones. Me encantan los bombones, de hecho los bombones no duran aquí en esta casa. Pero ahí le voy a ir rellenando. Si se van terminando. Miren qué bonito se ven. Y ya que andamos rellenando, no sé si poner también estos bastones. Déjenme los abro. Si ponerlos ahí o ponerlos en una taza. Son de adorno, pero también sirven si a alguien se le antoja un dulcecito. Voy a ver si caben aquí. Sí caben, pero no me convencen del todo aquí. No me convencen del todo aquí. No. Mejor los voy a poner estos, los voy a poner en una taza. Algo así. Ahorita los voy a acomodar. Entonces aquí había pensado, déjenme les muestro, poner estas lucecitas, pero la verdad se me hacen poquitas. Déjenme, esta nada más es tantita. De hecho esta nos la dieron, se me hace que en una quinceañera, venía en un centro de mesa. Aquí en México es muy, mucha gente hace burla de eso, de cuando se va de una fiesta que se lleva al centro de mesa, pero a nosotros no lo dieron. Pero se me hacen que es muy poquita. No sé si dejarla así o buscar otra. Tenía otra del Betterware y que sí tenía bastante. Miren qué bonita. Bueno, esta es la idea de poner más poquitos. Bueno, y esta la voy a poner aquí. Y también acuérdense que esta es de Temu, esta es una cafetera. Esta la voy a poner aquí, miren qué bonito se ve en tono rojo. Pues esta repisita está muy pequeña, no puedo como que sobrecargarle mucho. Se me hace que es lo único que va a llevar. Y miren, esta es la que les dije que compré en Chain, la mandé pedir para poner las tazas, porque esta sí está resistente. Mi esposo me la puso muy resistente. Y la del Coppel, pues, si quitaba una taza, se caía todo. Así es que por eso opté por poner mejor uno que estuviera un poquito más grueso y que estuviera más macizo. De hecho, puedo poner así, miren. Para que no se vea de dos en dos, si no voy a utilizarlas todas. Pero le caben para poner 8 tazas.
Déjenme pongo otra taza. Y también, miren, este también lo compré en el Family Dollar, allá en El Paso, me costó $5. Nada más, los compré para la cocina, pero nada más voy a utilizar el cuadrado. Déjenme lo abro. Miren, me gustó mucho el tono así de cuadritos con color rojo y verde. Este lo voy a poner aquí. Voy a despejar esta parte para acomodar el café y la crema. Y me traje este plato blanco con rojo para poner aquí el café y el azúcar. Miren, me traje estos de tono blanco nada más. Estos los voy a poner aquí. Y las cucharitas de Temu las voy a poner. Me traje este, el del azúcar. Está pequeña, las voy a poner aquí. Voy a acomodarlas para que se vean bonitas. De manera que no se vean tan desacomodadas. Estas las voy a poner aquí. Aquí enfrente, que estén a la mano. Y este, el de los bombones. Miren qué bonito se ve. Los voy a poner aquí atrás. No sé si dejarlo así. Se me hace algo sencilla. Voy a traer una charola, la giratoria, para ponerlo ahí. Miren, me traje esta charola, es giratoria, de madera. Esta la voy a poner aquí, pero la voy a poner aquí arriba, sobrepuesta, para que se le vea poquito el tono rojo. Miren, y está accesible. Va a girar. Y de lejos, bueno, ahorita les voy a mostrar cómo se ve el tono rojo nada más ahí en la parte de abajo. Y como les dije, pues estos bastones me gustaron más en esta taza. Los voy a poner aquí. Y voy a poner este. Este es un elevador para poner decoración. Lo voy a poner aquí a un lado. Bueno, ahí. Y ahora me falta algo para la esquina. Déjenme traigo un florero. Y ahí en la esquina voy a poner este, que es como el de la leche. Miren, lo voy a poner aquí. Nada más que me traje estos ramitos que tenía. Voy a ponerle uno en tono rojo para que cambie un poquito. Miren, voy a ponerlo aquí nada más. Van a ver que cómo cambia nada más con eso. Y miren, una piñita. Este ya era de otro ramito que tenía. Y lo voy a poner aquí, lo voy a incrustar. Se fijan nada más. Es lo que va a llevar. Este pues ya lo tenía. Miren, este lo voy a poner aquí en la esquina. Voy a centrar un poquito más la charola. Y este lo voy a poner así esquinado. No sé si poner aquí la otra taza. Aquí voy a hacer un pequeño cambio. Aquí es donde les digo que se me hace que voy a hacer un pequeño cambio. Voy a quitar este. Y esta taza la voy a poner acá. Y este lo voy a poner aquí. A ver si me convence un poquito más. Y se fijan, pues aquí puedo poner más tazas, pero se me hacen suficientes bien esas. Bueno, así quedó. Ahora déjenme les muestro cómo quedó la decoración de cercas.